Hey, parce, Jessica, weón, mira. Tenés que ser consciente, weón, y realista de lo que está pasando. Esta vieja te quiere embaucar, te quiere meter un peladito, weón. Eso no es sexo fortuito. Tiene una causalidad. Hay un objetivo detrás de todo lo que la vieja esconde, marica. Es que basta con mirarla un poco y mirar cómo te mira, weón. Mirar cómo te desea, marica. Es explícito. Es más, me acuerdo una vez, weón, que estábamos como ahí saliendo de clase y nos encontramos por la biblioteca. ¿Te acuerdas que venía bajando las gradas? Venía muy linda. Y marica te saludó y se quedó mirándote todo el tiempo la entrepierna. Y yo era como, men, ¿acaso no notó que yo estoy aquí? Ay, mira este marica, ey, parce, ¿bien o no? La buena, men. Chulito, okay. Bueno, parce, sí, gracias, todo bien. No, marica, para acá, que parce lo está tocando una chimba. Marica, ¿qué es esto, weón? Marica, roncito. Sí, yo creo que yo voy para aquí adentro. Marica, una chimba. Ah, bueno, parce. Listo, hágale, pues, ey, gracias, parce, la buena, men. Cuídate, todo bien, brother. Entonces, sí, men. Ah, no te presenté a Francer, weón. Bueno, luego te lo presento. Cuidado, marica, esa vieja te quiere engatusar. Tenemos que pensar bien. Hay que pensar. Porque si esta pelada está embarazada, estamos de cara a un problema, parce, difícil de solucionar. A mí, marica, me tiembla el culo para decirle que aborte a la niña. Pero si es necesario, parce, no sé usted qué pueda opinar al respecto. Ya, con el cerdo. ¿Y cómo vas con ese asunto? ¿Ya estás mejor? Sí. Me siento mucho mejor, aunque moralmente obviamente no. Lo hice todo. Y pues aprovechar que tengo la plata, porque yo prefiero invertir ahorita esas 250 lucas que una eterna vida de alimentación, pañales, estudio. Uy, no. Pelea, cantaleta y amor. ¿Por todo. ¿Qué eso es? Y pues no, obvio como que uno imagina y hubiera sido lindo y una compañía más, pero no, da duro, como mujer da duro, yo creo que incluso más que los hombres. ¿Sí o qué, parce? Los modales ¿O sí? De pronto. Sí, creo. De otros tamaños. De todas maneras, parce, en el aspecto económico al menos, yo creo que le podría brindar una mano. Mi jefe está buscando personal, de pronto le interesa y recibe su hoja de vida. Además que usted tiene aptitudes como buenas para el trabajo, pero de todas maneras, weón, me tiene muy, muy preocupado que esa vieja en realidad esté embarazada, que esa vieja lo quiera engatusar y, bueno, en fin, parce. Pero bueno, vamos a divertirnos hoy, marica, relájese, la buena. Alejo, volví a Berlín, te tengo una super sorpresa. Hola, ahora te fuiste muy rápido y no me dejaste mostrarte lo que te había traído. Mira, aquí es adorable, ¿no? Mira, te traje también otras cositas acá. Lo compré azul, pues porque no sabía como todavía qué sexo iba a ser, entonces lo compré como muy unisex en realidad. No sé si te gusten, no podemos ir a cambiarlos todavía. Es más, yo hasta he estado ya pensando en nombres y se me ocurre como algo que no sea muy típico. De pronto, si es niña, puede ser algo así como Matilda, Alicia, algo bien salido así como bien loco. Y de hombres, no sé, eso sí se me han ocurrido como los más normales, no sé, Daniel, Camilo, porque me gustan, son como chéveres. Yo te lo prendo, espera. Y en general estaba como pensando muchas cosas también, no sé, se me ocurre que
yo estoy dispuesta como a dejar la universidad, empezar a como a responder yo por la casa, que seas tú el que vaya a trabajar. Pues a mí como que eso no me molesta en realidad, no tengo ningún problema en dejar la universidad. Igual la carrera que estoy estudiando, pues sí, me gusta y todo, pero como que no pasa nada si la dejo. Y no, a mí sí me gustaría como conformar una familia, como tener un... Yo preferiría una niña, ¿no?